toda la gente linda que nos acompaña hoy en Chica al Día, un estudio maravilloso, decorado por nuestros amigos de Tessian Craft, propicio para celebrar estas fiestas escalofriantes. Y sí, ya todo está listo para empezar con el programa que conecta contigo. Como es costumbre, no estoy sola. Hoy me acompaña el mejor team, mi querido Willy Martin. Buenos días, mi querido. Beso así para no mancharte, señores. Feliz Halloween para todos. Yo con este maquillaje de mis amigos de Beauty App, de la aplicación Plan Beauty App. Exactamente. Así es. Y lo macabro y lo prohibido llega cuando sacamos ese lado oscuro que todos tenemos. Y ustedes dirán, ¿dónde está el lado macabro mío? Dejé mi carro afuera, mi escoba. Exactamente, para irte. La traigo volando todos los días. Eres una brujita hermosa y sexy. Mira, pero me falta alguien en el estudio. Claro que sí. Me la falta inteligente alguien del grupo. La inteligente, la seriecita del grupo que hoy vino con un maquillaje bien particular. No, Greg, no eres tú. No eres tú, Greg. Mi querida Cris. Mira, soy el arco iris en medio de la tormenta. Me encanta. He llegado a llenarlos de colores. Ay, tan linda. Y no puedo leer el prompter porque no tengo lentes. ¿Truco o caramelo? ¿Truco o caramelo? Caramelo, siempre caramelo. Yo prefiero el truco porque el caramelo engorda. Muy bien, yo a mí caramelo para la garganta. Más. Buenos días, misterioso, a todos los amantes de las series. ¿Qué tenemos? Ya va, tú no puedes ir a hacer el examen para sacar la licencia así porque va a leer todas las letras al revés. No lees y lo lees. Yo voy a leer la parte de Christy, las series bonitas, ajá, los Locos Adams, la familia Monster, Martes 13, de seguro ustedes quieren saber cómo se inspiraron estas series, o mejor aún, ¿por qué se celebra el Halloween? Acabó de ser de Christy. Exactamente, que las actividades típicas de Halloween son el famoso dulce o truco, de que estábamos hablando, en las fiestas de disfraces, además de las hogueras, la visita a las casas encantadas. A mí me encantan esas casas encantadas. Sí, no, a mí no. Yo una vez fui a los Horror Nights y me quería morir del susto. Yo pero me aburrí, pero porque no me asustó para nada. ¿No te metieron mano? No. Eso es horrible en esos túneles de las casas del terror. Porque empiezan como a meterte mano y uno no sabe quién es. No, lo mío es que yo de verdad me asusto. Y eso que me encanta ver las series de terror. Pero bueno, en Halloween también hay muchísimas bromas y la lectura de historias de miedo. Y por supuesto, ver películas de terror. En resumen, Halloween es lo contrario a todos los ya que Halloween es para espantar a los difuntos. Y en esta parte, Cristi improvisa. Es así, porque hoy la vamos a pasar muy bien. Y como de costumbre, ya nuestra querida Rita de Martino nos cuenta por qué es tan peligrosa esta fecha para los grandes y chicos. ¿Se habrá disfrazado Rita? Veamos. No sé, vamos a ver, Rita. Dice que bueno, soy improvisada. Hola chicos, Happy Halloween para todos y vamos a arrancar con noticias en positivo porque residentes y turistas de la ciudad de Miami tendrán una manera efectiva de trasladarse y hacer visitas constantes a la localidad de Orlando. Se trata de Brightline, un sistema de trenes rápidos que pretende transportar a los usuarios desde el puerto de Miami hasta la zona de parques temáticos en Orlando. La compañía Virgin Train anunció recientemente que para el próximo año se tiene establecida la inauguración de una nueva estación del tren en el puerto de Miami. La construcción de esta nueva ramificación ferroviaria conectará con la estación de West Palm Beach y de ahí quedará establecida una futura conexión para llevar a los viajeros hasta Orlando en el centro de Florida, obra que deberá estar lista para finales de 2021 o inicios del 2022. La conexión entre ambas ciudades permitirá a turistas y residentes poder desplazarse entre ambas ciudades sin necesidad de conducir. La empresa también está buscando estaciones adicionales en Boca Raton y Aventura en el sur, Tampa al oeste y Jacksonville al norte del estado. Pero le damos un giro a la información y como es bien sabido, llegó la fecha más escalofriante que se celebra en tantísimos lugares del mundo, Halloween. Y se espera que más de 41 millones de personas lo celebren saliendo a las calles a buscar dulces en todo el país. Aunque esta fecha se asocia con mucha diversión, también es cierto que los peatones quedan expuestos a accidentes automovilísticos que se resumen en atropellos por parte de conductores distraídos que no comprenden que tal día como hoy hay más porcentajes de niños caminando por las calles. Miami aparece entre las tres ciudades más peligrosas de acuerdo con un ranking publicado esta semana.
Recientemente se publicó un informe con las ciudades más peligrosas y según un análisis de los eventos ocurridos con conductores durante el tradicional trick or treat. Ellas son Arlington en Texas, México, Memphis, corrijo, en Tennessee, Miami en Florida, Ocean City en Maryland y Park City en Utah. Según el Consejo Nacional de Seguridad, los niños tienen más del doble de probabilidades de ser atropellados por un automóvil en Halloween que en cualquier día del año. Y también es noticia, según el portal Miami Diario, que el Departamento de la Policía de Miami-Dade en Florida acusó a Kerrick Turner Harris, de 23 años de edad, y Darius de Maxinis, de 28 años, de haber robado a los clientes de un banco después de que estos retiraran el dinero en efectivo de la sucursal. Los presuntos implicados fueron puestos a las órdenes de las autoridades días atrás, enfrentando cargos por robo con allanamiento de morada, robo, agresión y hurto mayor. Ya son muchas las denuncias recibidas en ese cuerpo policial por parte de las víctimas, ya que estos sujetos montaban guardia a las afueras de la entidad bancaria, buscaban a su presa y le arrebataban el botín, con el que luego se marcharían de la zona de fechoría. El botín podría alcanzar incluso los $6,000 por cliente de la entidad bancaria. Es importante que la ciudad esté atenta y al entorno cuando salgan de alguna sucursal de banco y tomen, por supuesto, sus previsiones para no pasar por un trago amargo como este. Pero chicos, ya volvemos con ustedes al estudio de Chica al Día y por supuesto a nuestra audiencia. Mucho cuidado cuando salgan hoy a recibir los trick or treats. Así es, a cuidar a los más consentidos de la casa, a los más pequeños, a los niños en estas festividades. Ahora sí, ¿te colocas los lentes? ¡Wow! ¡Wow! Volvió Cristi Espinosa. No, mira, pero qué locura esto sí. De los robos en las puertas de los bancos. Definitivamente es terrible. Es una ola desenfrenada que ojalá la policía pueda controlar. Así es, y quien no puede controlar las ganas de contarnos cómo bailar al ritmo del TikTok es mi querido Willy Martin, quien ya está listo con su maquillaje de nuestros aliados de Plan Beauty App para ver qué es lo más viral. Gracias a esas dos brujitas que tengo en el otro lado del estudio, les cuento ahora que TikTok es una de las nuevas redes que atrapan a los adolescentes. La última moda en la plataforma TikTok es que los jóvenes bailan al ritmo de las notas de voz de sus exes. ¿Cómo? Sí, de los exes, así como se los estoy contando. Son miles, escuchen bien, y millones las visualizaciones de estos videos que están acaparando la atención de todos en esta red social que es furor entre los más jovencitos de todo el mundo. ¿Y saben qué? Les tengo un video de esto. I am so lost without you. I'm not making any excuses for anything I've done, because I know it's all been wrong and bad. There is no justification for what I did and I want you to know that I'm done with the bullshitting and the excuses and the lies. Thinking about the fact. I tried all day to talk to you about this and you're just blowing me off. I'm telling you the truth, I'm telling you all this and you still don't trust me. I'm sorry I went off on you. I don't even know what to do. Like, I'm doing everything I can to make. Whenever the fuck you want to wear it and act like that shit's not disrespectful at all. I'm not dating someone who's got every fucking dude at the school looking at her. You want to do that? Don't fucking be with me. ¿Ustedes se imaginan en serio estar bailando al ritmo de la nota de voz de sus exes? ¿Qué diría una nota de voz de un ex tuyo? No lo puedo, porque lo voy a dejar al descubierto. Lo que pasa es que tengo muchas notas. El mío diría, te lo juro que no fui yo. Te lo juro que no fui una cosa. Este no era yo. No era yo. No eres tú, soy yo. Algo así. Pero bueno, les voy a contar una cosita que también es viral y tiene que ver con Halloween. Y la fecha se presta para todo. Y miren que no es mentira. Y esto que les voy a mostrar a continuación, les aseguro que será literalmente lo más tierno que vean el día de hoy. Pues al mejor estilo de la vecindad más famosa, pues la pequeña Amor Pérez y el pequeño Luca Miranda Araoz lucieron sus disfraces de Halloween y posaron con toda la ternura que les caracteriza para la realización de estas hermosas fotografías, pues el influencer Marco Pérez, padre de Amor, y el cantante Chino, padre de Luca, publicaron estas fotos en sus redes sociales y, como cereza del
postre, Marco anunció que Amor ya tiene Instagram. Así que si no quieren perderse un verdadero derroche de ternura, es momento de empezar a seguir a la Chiqui Amor. Y ahora, para finalizar, quiero manifestarles nuestro agradecimiento para todos los comentarios que hemos recibido en nuestras redes sociales por el debate que tuvimos el día de ayer por los segmentos del vientre subrogados, donde analizamos si el hijo del futbolista James Rodríguez tenía algo que ver con la modelo venezolana Shannon de Lima. Y señores, se acabó la agonía y la espera, porque el programa Despierta América de la cadena Univisión ayer mismo, después de nuestro segmento, publicó lo siguiente. Hola, ¿ha podido confirmar que la madre del bebé de James Rodríguez es? ¿Quién es? Bueno, aquí tienen la respuesta, señores. La revista Hola México confirma que la madre del bebé de James Rodríguez es Shannon de Lima. Wow. A través de un vientre en alquiler en Colombia. Pues señores, nosotros no nos equivocamos y sí, queremos enviarle las felicitaciones a James y a Shannon por la llegada de Samuel. ¿Qué les parece, chicas? Bueno, me parece muy bien y creo que voy a empezar a buscar entonces a Gabriel